Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del primer libro de los Reyes, capítulo 10, versos 1 al 10. En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo: «De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia». La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le ofreció a Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este libro de los Reyes, en este primer libro de Reyes, en el capítulo 10, leemos esta entrevista hermosa de la reina de Sabá con el rey Salomón, donde ella comprobó todo lo que le habían dicho y dice: «Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti». Así que un ejemplo para nosotros, que esa gloria de Dios, que esa presencia de Dios en su vida se note, que la noten los demás. Y quizás nosotros, que sin hablar, nosotros irradiemos, usted y yo, la gloria de Dios. Que cuando alguien nos vea, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, las personas reconozcan esa gloria de Dios en usted, en mí. Amén.